Rurales tiene como objetivo lograr que el residente que ingresa a este departamento salga con las capacidades para poder dar un manejo adecuado e integral al paciente con trastornos posturales. En algunos casos, actualmente estamos tratando de integrar un programa de lo que es el problema del equilibrio que va a repercutir mucho en el control postural. Para esto tenemos algunas pruebas que se llama la plataforma de posturografía que nos permite medir el centro del equilibrio del paciente y por lo tanto un buen control del equilibrio. Y todo esto se le enseña a los residentes para que tengan las capacidades de poder evaluar de manera integral y amplia a los pacientes. En el servicio de ecografía musculoesquelética del Departamento de Ayuda Diagnóstica, contamos con la rotación en ecografía musculoesquelética, donde los médicos fisiatras, tanto residentes como asistentes, logran competencias para ayuda al diagnóstico. Esta nueva técnica de ecografía musculoesquelética es una novedad para los fisiatras, con tecnología de punta. Nos hemos convertido en el único centro de ecografía musculoesquelética en los hospitales nacionales del Perú, logrando así una buena herramienta para los médicos fisiatras. En ella adquieren competencias de diagnóstico no solo estático, sino en tiempo real. Hacemos maniobras dinámicas y funcionales en todas las articulaciones, sea hombro, cadera, rodilla, tobillo, logrando así poder interrelacionar la patología con la imagen ecográfica. De esta manera, el médico fisiatra logra una ayuda para el diagnóstico y no solo eso, sino también en la terapéutica. Después de diseñar la terapia física correspondiente, puede diseñar un plan de tratamiento con guía ecográfica, logrando precisión y a su vez evitando lesionar tejidos importantes como nervios, vasos y alguna otra arteria. De esta manera, la ecografía musculoesquelética se convierte en una herramienta no solo de diagnóstico, sino de tratamiento muy importante que le va a servir no solo al médico, sino sobre todo para el bien de los pacientes. Dentro del programa de rehabilitación integral para el paciente con lesión medular se incluye lo que es la reeducación de las vías urinarias bajas. El médico residente participa en su rotación para lograr un adecuado manejo de lo que es la disfunción neurogénica de las vías urinarias bajas, es decir, la pérdida del control o la alteración en el funcionamiento que tienen los pacientes con lesión medular en el control de su esfínteres y de su vejiga. Para ello, el médico residente recibe un entrenamiento en lo que es el estudio urodinámico. Previo a la realización, el entrenamiento del estudio urodinámico, el médico residente debe conocer la fisiología, la fisiopatología. Se desarrollan una serie de tópicos en relación a los núcleos y las vías que están implicadas en el control de las vías urinarias bajas y que transcurren por la médula espinal. El procedimiento urodinámico se realiza en esta sala, consta de varias pruebas, una de ellas la uroflujometría, otra el estudio de presión flujo y la sistomanometría de llenado y lo que es el perfil de presión uretral. Con este estudio altamente especializado, el médico residente, el médico tratante puede lograr una evaluación completa y hacer un planteamiento terapéutico con el beneficio que esto conlleva a los pacientes con lesión medular.